Miren, estamos entonces en el churrajete del día. Era viernes, ¿no? Es viernes. Es viernes. De churrajete. Oh, es, no era. ¿Qué bueno. pasa? Oiga, nosotros acá tenemos de todo. De todo. Así que usted se va a hacer un churrajete de viernes en este a clima ver. Que está espectacular con una parrillita en ¿Qué su tenemos casa? Por aquí, Renato? Primero no hay que correr al churrajete. ¿Por qué? Lo siguiente, la gente está haciendo frío en el churrajete. No, mi gente. No, no importa la lluvia. Más bien te pegas allá. Sí, exactamente. A ver. El secreto de siempre. ¿Ya? Voy a contar hasta 10 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contó muy rápido. O sea, si la mano aguanta, también la carne va a aguantar también. No se va a quemar, se va a cocinar, pero no se va a quemar. Cuidado. Ya, a ver. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, subsuelo un poquito más, ¿ya? No se preocupe, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Un poquito más acá. ¿Ahí está bien, Dani? ¿Qué preparamos? Ahí está bien, bien. Perfecto. ¿Qué preparamos? Bien, unas costillas de cerdo que me compré ayer. Fui al Hipermaxi ayer. Mire esa costilla. Quiero que la muestren, por favor. Mire qué belleza. ¿Qué es lo que hicimos acá, mi gente linda? A ver. Primero, las costillas puse solamente limón. ¿Ya? Ya, limón y un poquito de ajo en polvo. ¿Y esto para qué? Para dar saborcito. Para dar saborcito. Hace, a las 6 de la mañana puse limón. Ya lleva bastante tiempo remojando, sí. Entonces, porque son las 8 ya. Exacto. Pero no puse sal. ¿Por qué no puse sal? ¿Quién recuerda la lección? Para que no se seque. Vamos a hacer lo siguiente. Mira esa costilla. Costilla de respeto. Entonces no se echa sal. Costillanga. Costilla de respeto. Miren acá. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahí, miren. Ay, qué lindo. Miren qué bonita. ¿Ah? Hermosa, se ve. Como de una costilla. Imagínense en este climita, en la noche, comer un churrasquito en la mañana. Así. En la mañana, es. Mediodía. No, está espectacular. Vamos con otra costilla. Bueno, ustedes saben, ustedes me preguntan, Renato, ¿cómo tiene ese corte de carne tan hermoso? Se preguntan siempre, ¿verdad? Yo le digo, ya yo saben, sé la ¿no? respuesta, profe. ¿Cuál es mi secreto? A ver. Yo sé la respuesta, profe. Respuesta. ¿Sabe qué? La mejor carne del país. ¿Dónde gracias está? ¿A quién? ¡Hipermaxi! Ya sabes que podés encontrar los mejores claro que cortes. Sí, los mejores cortes y el peso exacto a la hora de comprar. Visita nuestras 19 sucursales en toda la ciudad y disfruta de comprar y ahorrar en Hipermaxi. Así, ayer me atendió la señora Panchita. Saludos a la señora Panchita que me atendió ayer. Hola, señora siempre, Panchita. Mire Hola, el corte que me Panchita. Da. Ella va, ¿sabe qué? Ella limpia la carne, ella hace el mejor corte de carne para que yo tenga en pantalla la y mejor le da carne. El pedazango de espectacular. Y también le dio chorizo. A ver, gente, vamos con la. Miren, esas chuletas, miren, no están muy gruesas. Miren qué bonito. ¿Ah? Vamos a poner acá. Esa miren, también estuvieron remojando. Mira. Esa no, ahí está el secreto. Esa chuleta solo va a estar aquí, miren. No, no ahí. La ponemos en nada, no le echamos ahora, nada. Ahora recién sal. Sí. Y aquí no se seque. Exactamente. Sal ahí. Oye, bien fresquita la carne. Se ve hermosa, ¿no ves? Ahora sí pongo sal aquí. Mira qué hermosa la costilla. ¿Ven? Sal. Muy bien. Sal y sal de acá para que no. Sal de acá para que no se queme, ¿no? Perfecto. Y no puede faltar la farofa. Pues traje farofa. Nunca había tenido farofa para el churrasco. Mire, chicos, para probar. Chorizo picante. Chorizo picante. Yo sé que a alguno le gusta, a otro no. Al mundo le gusta. A mí me gusta. ¿Le gusta el picante? Le gusta. Ahí está. Le pone sonido el chanchito chino. ¿Viste lo que hacía con el chanchito Joe? ¿Conociste el chanchito no, Joe? Claro. Está en la peluquería, no volvió todavía el chanchito Joe. ¿No ha vuelto? Nada. Ah, con razón ya lo echaba de ver. Era un chancho que teníamos ahí que ya le va a tocar llegar a. Oye, no es un chancho, es el chancho. Pongo dos chuletitas más, ¿qué le parece? Sí, toca la chancho. Porque aquí hay altas muelitas. Hay hambre en la fila. Tenemos alguna foto con el chancho, ¿no? A ver, me la va a mostrar. Creo que sí, no sé, la verdad que sí. Oiga, bueno, qué delicia. No, se lo. Vamos a repasar. Realmente la gente se va a querer venir acá a comer ese así brazo. Es. Verdad, tenemos invitados especiales. Acá. Se llenaron los estudios de la red Bolivisión. Lo ponemos así, porque la parrilla hay que aprovechar y. Ay, se me hizo agua la boca, Renato. Mire, entonces, vamos a repasar lo que estamos colocando acá para que repase, estén en casita. Ordenar, repase. Siempre es bueno ordenarla. Ver, poner, me olvidé poner sal acá. Siempre es bueno ordenar su mesón, ¿ya? A ver, repasar lo que hicimos acá. ¿Ya? Pusimos las costillas, primero puse limón ¿ya? Y ajo a las 6 de la mañana, más o menos. Unas 2 horas de remojo para dar sabor. Limón y ajo. Es un buen marinado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hay gente que no le gusta el limón, puede poner qué cosa, pueden poner vinagre. Vinagre, ya. También va bien. Y la sal colocamos cuando
ponemos en la parrilla recién. Porque si no se seca, tómale cuenta. Se seca cuenta. La carne. Y otra cosa, ¿no? Cuando compren carne, las costillas como ese, miren, lo bonito que tiene, que tiene grasita. Ay, y esa grasita aporta un sabor espectacular. Ay, se me bueno, esperemos que a pesar del viento y la lluvia, la carne esté cocida, pero les garantizo que se hace esa forma del churrasco. Estoy seguro que le va a salir. De todas formas, si hay mucho viento, es bueno subir un poquito más la parrilla. Vamos un poquito más. Carbón. Vamos un poquito más. Lo vamos a subir. Sí, pero escúcheme, en días que no hay mucho viento, no hay que subir tanto porque se puede quemar la carne. ¿Ya? Porque vamos, mira, vamos a arriesgarnos a ver, Dani, si está comenzando. Ya comenzó ya. Ya comenzó, ya comenzó, ¿no? A cocer, no se preocupen. A ver. Entonces, para me imagino que hoy ya anotaron todo lápiz, papel en mano, porque este churrasco usted lo puede hacer en la noche en su casa para poder compartir con la familia, con los amigos. Se acerca el Día de la Madre, usted también puede hacer un churrasquito en su para casa. Para el fin de semana. Ya te toca este año, ya te toca. Pero bueno, el churrasquete, ya saben, nosotros vamos a estar volviendo enseguida nada más, porque el churrasco va a estar... Me pregunta, Renato, farofa, yo limpié mi mano acá. Algo peculiar, ¿no? Es tan tradicional en Brasil cuando comemos el churrasco, tener farofa. No, farofa es muy normal tener farofa. Aquí es algo extraño todavía. Pero ahora... Yo sí, el churrasco ¿El churrasco? En San Pablo se come. En San Pablo se come mucho churrasco con farofa. En San Pablo sí he escuchado. También acá. Cuando viví en España, ¿con qué se acompaña el churrasco en España o el asado? Bueno, la parrillada, bueno, es solo básicamente la carne, porque incluso arroz comen muy poco. Ya. Muy poco. Quizá el arroz lo comen con un arroz con garbanzos, un arroz al horno, digamos. Pero después, en otros platos, bastante raro ver que coman arroz en España. Ok, último consejito para quien está en casa. ¿Con qué va bien esa cocida de chancho? Puede ser con una ensaladita de choclo, queso y mayonesa. Queso y mayonesa. ¡Esa es la esa! Anote todo lo que tiene que anotar y enseguida nada más volvemos porque tenemos más información con Alex. Si él está anotando todo porque le encanta el churraco. Alex, después esperamos aquí el churraquete. ¿Qué tienes ahí? Si no tengo opción y contigo tengo que vivir, te juro que prefiero... ¡Qué belleza! Aquí el churraquete. Bueno, quiero decir la verdad. Teníamos temor que hoy el churraquete no iba. Y fue. Porque estaba lloviendo, es mucho viento. Además tiene su cabañita, así que usted no se preocupe porque estaba bajo techo. Aquí tengo, miren, muestre por pinta. ¡Qué rico! Mirá las dos al mismo tiempo. Tengo aquí dos chuletas, tengo un chorizo picante, tengo un chorizo ahumado, pero quiero que muestre la costilla. A ver. Vamos a la costilla. Eso quiero. Vamos a la costilla. La prueba de fuego. Miren ustedes. Vamos a la prueba de fuego. Ay, 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 mamá. A ver. Uy. ¡Ah! Deliciosa. Sí, venga, la oportunidad está este fin de semana para que usted también haga un delicioso churrasquete en casa. La degustación. A ver. Ahora sí, mire, delicioso. Imagínese un churrasco en su casa. Claro, yo lo voy a decir. Gordito que yo por sé. Por favor. Y a ver, vos otro gordito. ¿Vos querés gordito también? Gordito también. Un gordiño. Mire. A ver. Ay, 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 mamá. Deli. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿O falta? No. ¿Falta un poquito? Falta un poquito, ya está. Oiga, está delicioso. ¿Sabe qué? Hay una persona que le encanta los viernes de churrasquete. Es mi gran amiga Sonita Galarza. Le quiero mandar un saludo porque Sonia también me dice, yo lo veo a Renato ahí en la cocina y deseo un churrasquete. Así que Sonita, acóplese a nosotros para disfrutar. Así que el saludo también de parte de Renato. Y cariño, ella es amorosísima, Sonita, así que saludos para ella. Saludos también, mire, con farofa. ¿A quién quiero mandar un saludo? Con farofa, Deli. A la mujer de mi vida. ¿Quién es? Mi abuelita. Abuela Elena, que mandó un saludito hace ratito. Abuela Elena, te amo muchísimo. Está con mi hermano Beto mirando. Abuela, un beso. 96 años. A mami Lucía, también. A mis hermanas, toda mi familia linda. Hasta Brasil, ¿no? Hasta Brasil. Y también a Nicole Zambrana de Suecia, que mandó, de Suiza, que mandó saludos hoy en la mañanita para que saludemos. O sea, bueno, está, todos los saludos. Besos, los y queremos. Y todos disfrutan de este churrasquete, así que hágalo en su casa. Ahora, por favor, la sugerencia está. Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando, ¿no? ¿De gusto o no de gusto? ¿Qué dices? Claro. Me encantó. Con farofa, mire, con farofa, así que queda delicioso, ¿no? ¿Qué tal? Deli. Deli, como siempre, Renato. Oiga, qué churrasco. Nos vamos los tres con la paropa. Y así disfrutamos de nuestro viernes de churrasquete. Ya volvemos. Mira, bailando. Criminal.